Muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo de The Crew. Vamos a jugar a la beta cerrada que nos han dado acceso hace poquito. ¿Y por qué te han dado acceso a ti? Pues porque lo he pedido, ¿vale? Entonces os voy a enseñar un poquito de lo que viene siendo el juego. Bueno, de momento tiene bastante buena pinta así, nada más empezar. Estoy ocupado, Harry, me están siguiendo, pero nada, que hay que preocuparse, vale, yo soy un tío que se escapa de lo que viene siendo esta policía, maldita sea. Y como en el otro canal estábamos diciendo, ostras, que tengo que correr, venga, llega al objetivo, pues vamos a llegar al objetivo, va, esto lo decís vosotros o lo digo yo, va, pues llegamos al objetivo, perfecto, va, atravesamos el campo de maíz, o de lo que carajo sea, que me como el avión, que me como, ostras, chaval, vale, perdona, tío. Eres un poco chungo así para ser madero. Vamos por aquí. Por aquí está el punto de control. Tenemos que alcanzar el maldito punto de control. Así que bueno, no está nada mal. Todo lo que viene siendo el audio está bastante bien también. Así a lo tonto. No sé si me saltará el maldito copyright con la música. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y si nos salta el copyright, pues ya quitaremos el vídeo. No vaya a ser que nos cierren el canal. Y vienen muchos maderos. Vámonos para el fondo, perfecto. Tenemos el punto de control siguiente, lo tenemos a la izquierda. Yo me voy para la derecha, así, despistando. Despistando, ahora, campo otra vez. Si es que soy un fenómeno, yo conduciendo, ya sabéis que soy un tío un poco así loco. Y en este caso, pues, no está de más. Este tipo de juegos me van muy bien porque así hago un poco el gilipollas. Así que vamos a... que me viene el madero, el avión por ahí. Bueno, los gráficos no están mal, pero podrían ser muchísimo mejores, evidentemente. Para mi parecer, bueno, al final la jugabilidad tampoco es algo que... no sé, no me acaba. Que me dan... Bueno, la jugabilidad, eso, lo que os... bloqueos preparados, recibido, atención a todos los vehículos, bloqueos en posición, vale, meta, tengo meta. Perfecto, llegamos aquí y ahora... es que no, vaya mierda de gráficos, perdona que te lo diga, tío, pero es que estos gráficos, o sea, parece los Micro Machines, si no son Micro Machines, no son los auténticos. Bueno, hemos conseguido, no sé, 510, supongo que debe ser una medalla de plata o algo así, por el estilo, 157 puntos de experiencia, y bueno, evidentemente ya estáis viendo que estoy haciendo un poquito de spoiler, así a lo tonto de lo que viene siendo la beta, pero bueno, ya era hora, tienes un coche listo, de carreras esperando en un granero cercano. Bueno, pues vamos a buscar aquí dónde está el coche de carrera, supongo. Sí, perfecto. Pues vamos a buscar a ver dónde está el coche de carrera. Vamos a por ellos. Encuentra la estación de datos. ¿Dónde carajos está la estación de malditos datos? Bet. Vale, me voy rozando con la gente. Yo soy un tío de roce, ¿eh? Que lo sepáis. Me gusta rozarme con los coches. Pues, como dijo Herodes, te jodes, vale. Tengo que seguir la luz verde esta y me guía para la izquierda ahora. A ver, espera. Así, espera. ¡Momento! Vale, perdón. Perdón, lo siento mucho, pero es que quería probar la maldita animación de cuando me choco. No, es maldita mentira. Vale. Vamos a buscar lo que tenemos que buscar y vamos a dejar de hacer el idiota, Alex. No, tú sí que los avisos, chaval, llámame cuando estés por allí. Vale, perfecto. Pues, Alex, tío, cuando estemos por allí te llamamos, ¿vale? Vale, tío, tú sí que sabes. Vamos a buscar aquí el trozo verde, vale, por aquí se podía ir. Bueno, realmente me estoy dando cuenta que es el rollo mundo abierto esto, tío. O sea, con el coche puedes hacer lo que te salga de la maldita perola. ¿Por qué dices perola? Pues por no decir... Por no decir eso. Vale, así que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Perdón, soy un poco manquete, ya sabéis que cuando empiezo los juegos me convierto en manco puro y duro. No como en Call of Duty Advanced Warfare, que de momento me he dado cuenta que me lo estoy pasando muy bien. Por aquí no, y yo sigo, ¿vale? Vuelta. Vale, por aquí, yo creo, por aquí debe ser, por aquí es bien. Vale, por aquí es bien, perfecto. Vale, tenemos vídeo, ¿qué nos dice? Bueno, hemos llegado con el coche aquí. Y... Harry, he llegado ya. Y ahora... Te necesitamos en una carrera pronto, Alex. Actualizamos tu mapa. Vale. Más mierda informática, ¿no? Sí. Exacto. Vamos a sincronizarte con la red 510. 510. ¿Qué dicen esta gente? Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a ver en nuestro coche de carreras dónde está, porque con esta mierda de ranchera no podemos ir a ningún maldito sitio. Y este mapa, supongo que me está diciendo, vamos a ver qué nos dice el mapa. Habilidades descubiertas, perfecto, habilidades descubiertas. Ahí tenemos la ciudad de Detroit, a lo que viene siendo el descubierto. Zonas de coches ocultos descubiertas, está descubierto todo, vale. Perfecto.
Vamos a ver, Harry fija un punto de ruta y ve allí. Te necesitamos de vuelta en Detroit ya. Vale, 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 vale. Pulsa X en el granero para establecer el punto. Fijar X, X. Vale. Ya está, ¿no? No tengo que hacer nada más. Vale, fijar punto de ruta. Sí, ya le he dado. Ya le he dado. Ya le... ¡Perdón! ¡Soy muy manco! ¡Soy muy manco! Vale, vale, vale. Aquí era. Tenía que salir. Una vez fijado el punto de ruta tenía que salir. Vale, vamos a por ellos. Vamos a buscar aquí a la gente y creo que tenemos que hacer aquí una estupenda carrera así guay. Bueno, de momento vamos a llegar a lo que viene siendo el punto de destino. Y bueno, a 188, 189 kilómetros por hora y voló. Vale, estamos aquí. Perfecto. Tenemos el siguiente punto de control, a ver qué es lo que nos dan. Vale, tenemos un coche... Bueno, tío, a ver, tampoco un coche de carreras, tampoco, vale. No es mucho dinero debajo del capó, vale, sí, esto es lo típico que se dice en Too Fast, Too Furious, vale, así que vamos a dar una vueltecita con este coche a ver qué tal se nos da y a ver qué tal es el control, vale. Salimos así un poco de aquella manera, uy, 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 uy. Vale, perfecto, vamos recto. Vamos a buscar aquí lo que viene siendo el punto de control. Ve a la carrera, tengo que ir a la maldita carrera. ¿Por qué quiero? ¿Por qué tengo que ir a la maldita carrera, Alex? No puedes, Alex soy yo, tío. Este es Harry el que me está hablando, vale. Yo soy Alex, perfecto, y Harry es mi maldito hermano. Así que bueno, aquí tenemos una nueva misión, que es buscar dónde cojones está lo que me está diciendo este colega, que es Harry, mi hermano. Yo no lo conocía en mi vida, o sea, es mi hermano y no lo conozco. No me lo han presentado, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver, restricciones, nada, tal. Yo creo que ya está, ¿no? ¿Con esto tenemos suficiente? Sí. Perfecto. Pues vamos para allá, ve a la carrera. Vale, veo que me guía. Ostras, la estela esta de arriba que me está guiando. La verdad es que no está nada mal. Normalmente te encuentras que siempre está todo en el suelo, en el maldito suelo. Y aquí hay gente, tío. No sé si esto es gente online o gente... No sé cómo funciona esto. Así que vamos a buscar lo que viene siendo el destino. Y vamos... Uy. Madre mía, chaval, hemos pasado por ahí, pero de una manera que no os podéis ni imaginar. Así como... Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? ¿Derecha? Uy. Perdón, he derrapado. Bueno, pues el control no está nada mal hecho, ¿eh? Si os dais un poquito de cuenta, ahora que te despistas poquito, te viene saliendo de la pista, así que muy bien. Muy bien, no es el típico juego aquellos de control absurdo, como podría ser Grand Theft Auto, que... ¿Por qué te metes con...? No me meto con Grand Theft Auto, porque la verdad es que, de hecho, me lo he... vaya castaña, chaval. Vale, la animación de la hostia está clara, ¿no? Perfecto. Vamos a por el siguiente. Bueno, no me meto con Grand Theft Auto porque es uno de los juegos que más me gusta. Os lo puedo garantizar al 100%. ¿Al 100%? Sí, al 100%. Tengo que hacer zigzag. Vale, pues vamos a hacer zigzag. Zigzag por aquí, izquierda. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha, left, right. Follow the leader, 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 follow the leader. Sígueme. Venga, perfecto, perfecto. Este no lo he pillado. Vale, derecha. Fantástico. Eso, lo que os decía, que no me meto con Grand Theft Auto porque la verdad es que me encanta. Pero bueno, al final los golpes son como son. Pero os tengo que decir que evidentemente no son unos golpes realistas. Todo el mundo dice, es que Watch Dogs no tenía golpes realistas. Ya, evidentemente no tenía golpes realistas. Pero es que Grand Theft Auto tampoco. Y esto, bueno, pues se asemeja un poquito, pero tampoco es una cosa que digas, oh, madre mía, qué realismo puro y duro. Y muero aquí y salgo por la ventana con el cinturón puesto y si llamo con el móvil me ponen una multa. No, tampoco es eso, ¿sabes? Así que vamos a ver qué es lo que nos pasa. Tenemos que... Joder, madre mía, esto nos pilla lejos de cojones, tío. O sea, no podría... 287, madre mía, voy a tometer, ¿eh? Uy. Vale, por aquí. ¡Bah! ¡Tío! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, chaval? Vale, por aquí, perfecto. Perfecto, pues ahora vamos por aquí, va. Bueno, ya veis que es... Evidentemente realismo puro al 100% no existe, pero es que estamos hablando de un juego, por lo tanto, ni tan mal. Vamos por aquí, perfecto, tenemos aquí otro coleguita. Fantástico, fantástico, giramos a la derecha, ¡He dicho a la derecha! Cogires más a la derecha. Izquierda, no se ha visto que me cargó la valla. Vale, perfecto. Tenemos que ir para atrás, vale, para atrás. ¡Marcha atrás!
¿Cómo diría la mujer? Perdón. Qué cosa más absurda. Perdonad, perdonad. Es que digo cosas un poco así tontas. Vale, lo siento. ¿Marcha atrás? ¿Qué? ¿Marcha atrás? Pues bueno, eso, cuando pones el freno en mano y pones la marcha atrás, pues eso, es marcha atrás, ¿vale? Que lo sepáis, chavales. Los que tengáis menos de 18, eso es la marcha atrás. ¿Vale? Ponéis la R que pone en el coche, pues eso es la marcha atrás. ¿Vale? Perfecto. Pues ahora lo que nos toca es hacer la maldita carrera, así que vamos a hacernos la carrera y... Perfecto. Cargando. Bueno, tampoco tarda mucho en cargar este juego, por lo tanto, bueno, aún siendo una beta, la verdad es que me estoy dando cuenta que está bastante bien preparado. Aún así, os puedo decir una cosilla así tonta. Voy a saltarme la intro esta absurda porque no me apetece. Vale, entonces lo que os digo, que está muy bien preparado, pero aún así los gráficos no me parecen algo del otro jueves. ¿Por qué jueves? Porque sí. Vale, tercero, segundo y primero, vale. Vale, ya voy, tercero yo, fantástico. Segundo, vamos a adelantar al segundo. Y quedamos segundo. Si adelantas al segundo, ¿en qué posición estás? Pues ya, el segundo. Vale, perfecto. Que lo entendáis, es una especie de tontería que me sale a mí a veces, ¿vale? Tenemos el avión por arriba, fantástico. Más 0-2 con el primero. Vale, tenemos que girar a la izquierda y... Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto, perfecto, perfecto tampoco, ¿eh? Pero bueno, de momento vamos primeros y esto es lo importante en esta vida. ¿Por qué? Porque siempre ser primero es importante. Vale, perfecto. Lo habéis entendido todos. Vale, entramos por aquí y... Vale. Justito. Vamos justitos, ¿eh? O sea, a ver, no os pensáis que yo me he pegado aquí unas partidas que te cagas, sino que es la primera que estamos jugando y evidentemente, como podréis comprender... Pues soy un poco complicado, ¿eh?, a la hora de jugar. Así que, pero bueno, los juegos de coches os puedo decir que se me dan bastante bien. Evidentemente Call of Duty, pues bueno, se me da de aquella manera, ¿no? Un día gano, un día pierdo, un día tal, un día no sé qué... ¡Me doy! Vale, y los juegos de coches, pues la verdad es que me gustan bastante. Y, no sé, tengo una especie de habilidad innata. Y bueno, es lo que hay. Así que vamos a coger el punto de control este que tenemos aquí, perfecto. Y tenemos la meta allí al final, así que vamos a correr... Como si no hubiera un maldito mañana. Vámonos por aquí. Y el segundo lo tenemos bastante lejos. Meta, perfecto. Tenemos meta. Hemos conseguido la maldita meta. Misión completada. Y nos dan 510. 510. Ajá, no, 510 debe ser, claro. 510. Vale, pero nos lo dan de plata. Así que, de momento, hemos conseguido la plata. Y vamos a ver qué es lo que nos dicen ahora. Bueno, esto es rollo chungo, ¿eh? Aquí gente chunga, pasándolo bien, y yo con mi coche, y viene aquí mi colega. ¿Este quién es? Ah, este debe ser mi hermano, tío. Ah, no, necesito que me lleves, vale, pues yo te llevo, tío. Así, yo no te conozco de nada, pero yo te llevo, ¿vale? Claro, ¿todo bien? Sí, todo bien, claro, evidentemente, pero es que yo no sé quién eres, pero yo te llevo, ¿eh? Sí, claro, vámonos, vale, pues vámonos. Vámonos, así a lo tonto. Venga, perfecto. Vamos a pegarnos una pedazo de vuelta con mi colega porque tiene que estar escapando de alguien, evidentemente. Este es un tío que no tiene pinta de ser buena gente, ni mucho menos, pero lo vamos a subir al coche porque, bueno, no lo conozco, pero a lo mejor pues el tío es buena gente y me da alguna cosilla después de acabar la carrera. Así que vámonos por aquí, tenemos que escapar de alguien. Ve al puente, vale, tengo que ir al puente. Fantástico. Pues vamos al puente, 272, sí, ta. Alex sí lo hice, yo lo perdí, fue divertido. Vale, que sí. Vale, perfecto, por aquí derecha, fantástico. Muy bien, no nos hemos chocado todavía. Vamos a intentar no chocarnos de aquí al final de la partida. Venga, vamos a intentarlo, a ver. Vale. Es que, tío, esto es el karma, tío. Es que vamos a intentar no chocarnos. Pues toma, castaña, chaval. Vamos a intentar que no nos maten. Bueno, pues nos matan. Entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que vosotros os divirtáis y veáis sobre todo la primera demo o la primera beta de Crew. Y a partir de aquí, bueno, queda un minuto. Yo creo que en un minuto llegamos sin problemas. Vamos a girar izquierda, derecha, rascarlos. Trata de arrancarlo. Detroit, barrio mexicano. Vale, perfecto. Está el tío, está mi hermano aquí hablando. Yo con lo que hablo yo y el date. Ah, no, eres un capullo. Vamos a ver. ¿Cómo que eres un capullo, tío? Si te estoy llevando un maldito coche, no me toques los huevos. En fin, vamos a coger la meta. Y aquí vamos a intentar despedirnos de la estupenda partida que acabamos de hacer para que vosotros hayáis visto The Crew en el canal. Y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, me gusta, favoritos y compartir. Y una cosita más que se me olvida algunas veces, y es que cualquier cosa que necesitéis me lo decís aquí en los comentarios. Intentaremos hacer lo que vosotros nos digáis para subir un poquito los suscriptores. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y chao. Wow.